Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa de Curiositas TV por mi parte de Buscadores de Inaudibles por parte de Frank Meral y del grupo Criptos por Juan Carlos, que hoy no está con nosotros, pero bueno, intentaremos mediar como podamos nosotros dos. Algunos compañeros y compañeras han tenido problemas graves esta semana, que no vamos a decir por antena, pero que no han podido por cosas familiares urgentes y muy graves. Hoy hablaremos de cosas sencillas. Hablaremos, por ejemplo, de esas grandes mentiras. Por ejemplo, hablaremos de las brujas, de brujos, de péndulos, de sensitivos que lo son pero no lo son. De todas esas energías que a veces entran en las casas y te dicen me duele la cabeza, me duele la barriga, me duelen los pies o me duele el culo, pero realmente no existen esos sensitivos. Hay muy poquitos que se pueden contar con los dedos de las manos y nos sobran dedos. A nosotros a veces nos cuesta encontrar buenos sensitivos y parece que hay grupos que tienen sensitivos hasta debajo de las piedras. Frank, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, David. Pues nada, muchísimas gracias por estar otra vez aquí y poder compartir un poquito de tertulia contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan semanalmente, ¿no? Bueno, lo primero que la gente ha de entender un poquito, diferenciar, es entre sensitivo o percepción extrasensorial a tener, digamos, sensaciones. Hay veces que la gente por sensaciones ya se piensa que son sensitivos o quizás también creen que porque alguien le haya dicho que tiene algo de percepción, automáticamente ya está viendo cosas, ¿no? Es muy importante, por decir una manera, también la colaboración de gente con esa percepción extrasensorial a nivel de exploración de campo. Hay veces que desatasca, muchas veces tú tienes tus propios instrumentos y entonces tú trabajas bajo unos criterios que son tus instrumentos y a veces necesitas un poquito más para poder, pues digamos, que te calce la exploración de campo, puesto que necesitas a veces ayuda de ellos, ¿no? No todos valen, no todos son sensitivos. Piensa que antiguamente había esas pruebas que se hacían con esas catarsener, incluso hasta con esas, o sea, a nivel cardíaco también los podían conseguir, incluso con dados. Muchas veces hacían ensayos en los cuales para saber quién tenía y quién no. Piensa que se apuntaba muchísima gente a esos ensayos y era muy, 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 muy poco lo que conseguían pasarlos. Hoy en día no existe ninguno de esos ensayos. Podíamos hacerlo nosotros mismos, David. Tenemos nuestras cartas, tenemos nuestros propios, pues digamos, trabajo para poder saber si realmente son, pues son extrasensoriales, ¿no? Vemos hoy en día que van a todos los sitios, como muy bien has dicho, pues es fácil, le duele la barriga, la pierna, la no sé qué. No se trata de eso, se trata de algo más específico, lo que se busca. Y la verdad que hay, como muy bien has dicho, muy, muy, muy pocos en los cuales podemos confiar en esas percepciones. Hay una bruja muy famosa de la televisión que salía en Mediaset y salía en varios programas de televisión, que hoy os he pasado un vídeo en el grupo para que lo vierais, que no sé, yo cuando lo he visto me he reído mucho, que estaba haciendo una predicción por televisión en directo y llama a una mujer y le dice, a ver si me puedes adivinar algo de mi padre. Le dice, ¿qué edad tiene su padre? Y dice, 90 años. Y empieza a tirar las cartas y dice, su padre está muy enfermo, a su padre le pasará algo. Y esa otra mujer dice, ¿cómo le va a pasar si mi padre lleva ya 2 o 3 años muerto? Dice, eres una falsa, una mentirosa. Y bueno, y la amenaza diciendo que le va a poner 2 velas negras. Intenta convencer a la audiencia que ella ya lo sabía, pero que le estaba siguiendo la corriente. ¿Qué daño hace eso, Frank? Claro, es que hay muchas. Yo también seguía, no hace mucho, seguía también a una persona en la cual hacía a través de la televisión, aquí fue, era en YouTube, y la gente llamaba, era como un tipo consultorio, la gente llamaba, y la verdad que acertaba bastante, bastante poco o nada.
La verdad que decía que era un primo, que no sé qué, un familiar, bueno, sí, yo sé que es de alguien cercano, o sea, era un desastre. Entonces, por suerte, esta mujer no lo sé si cobraba o no, si tenía algún tipo de, o sea, por ahí, ¿no? Por donde lo estaba haciendo, ¿no? Pero no sé si tenía algún tipo de consulta. Sé que la tenía muy bien considerada, pero en el sentido, por ejemplo, de adivinar lo que la gente le preguntaba, la verdad que no. Puede ser que tenga otro tipo de percepción, o sea, que fuese médium que tuviera otras características, pero la característica de poder ver lo que la persona pregunta, realmente no. Y sí, claro, hace mucho daño. Hace daño porque la gente, David, incluso hasta tú mismo, me refiero por mí, que gente con la que estoy trabajando, mira, que mi padre ha muerto hace unos meses y me gustaría poder contactar con él, tal, todo porque le dicen allí en el trabajo que, bueno, a lo que más, a lo que nos dedicamos, ¿no? Claro, yo le digo, no, 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 o sea, es que, claro, es complicado lo que me estás contando. Siempre le he dicho que si se presenta a saludarte o se presenta para decirle que está bien o algo, siempre será en sueños, pero que no busque gente en la cual o que tenga confianza en ella y vaya, pero más bien lo que intentará es sacarte los cuartos, más que adivinar cómo está tu padre, si está bien o mal, porque muchos van a eso, a intentar. Incluso usan la psicología, como muchas veces lo hemos usado, Evidentemente, los gestos. o te mira las redes sociales, evidentemente. Claro, es brutal, ¿no? Es una lástima, David. A mí lo que me asusta de todo eso a veces son las predicciones, que se lanzan a hacer predicciones. Ha habido una muy famosa últimamente por internet, no sé si la has visto, que ha dicho que en 2025 los musulmanes tirarán la Sagrada Familia al suelo. ¿Vale? Esperemos que eso no suceda, ¿no? Pero hay grandes predicciones. Pero hay unos personajes, Frank, que tú te reirás y la audiencia se quedará parado y seguramente más de la audiencia lo sabrá, que ha acertado todas las predicciones que ha hecho. Y son los Simpsons. Ah, sí, Los Simpsons. es Y la verdad. última que hicieron fue que en estas últimas elecciones habría una presidenta de Estados Unidos. Incluso la pusieron con un traje azul, con las joyas igual. Y la candidata a Estados Unidos llevaba un traje azul con unas joyas igual que dibujaron los Simpsons. Es curioso. A ver si es verdad y por primera vez una mujer reina o es la presidenta de Estados Unidos. Sería un avance muy importante en ese país tan machista y tan que odia tanto a la gente de color también, ¿eh? Sería importante que una mujer dominara ese país. Cambiaría muchas cosas en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Pero sí que es cierto que los Simpsons tienen un alto grado de acierto en muchas cosas que hacen, ¿no? No sé si será brujería o el quien dibuja es medium, no lo sé, pero realmente asusta el promedio de aciertos que tienen, ¿eh, Frank? Sí, es verdad. La verdad que he visto alguna vez algún reportaje sobre lo que has comentado de los Simpsons y la verdad que es bastante impactante para hacer dibujos animados, porque te van poniendo secuencias de según qué capítulo de cosas que podían suceder y han llegado a ¿Han llegado a suceder. pasar? Y son dibujos animados de, ostras, y te quedas sorprendido. Es probable que alguien de los que hagan que dibujen o que hagan las ¿Las voces, por viñetas? la, la, la viñeta, sí, tenga algún tipo de percepción extrasensorial y meta dentro de los dibujos animados sus propias predicciones. No, no sería nada de descabellado, ¿no? Don Miguel de los Fragatus también hizo muchas predicciones y la verdad que algunas sí que se cumplieron, otras por suerte no. Pero bueno, a mí también me dijeron fácilmente, estoy todo el día, hoy por hoy, bueno, pues estoy trabajando en un centro comercial, por decirlo de una manera, pero siempre he estado con las furgonetas para arriba y para abajo, he estado en las obras y alguien le predijo a Isamari, que fue a que le echaron las cartas, pues que iba a tener un accidente de tráfico. Era muy fácil, estoy todo el día en la carretera. Entonces, Claro. bueno, al día de hoy, bueno, he tenido algún golpe, pero bueno, no sé si eso significará lo que en su día esa mujer le echó en las cartas. Otra cosa, no, se equivocó, pero esto creo que también. Pero bueno, en algún golpe
sí que tiene al cabo de muchos años después de esa predicción. Pero bueno, él es así. Mi marido siempre está en la furgoneta, en las obras. ¿Para en qué trabaja? Pues está, bueno, pues en un accidente de tráfico. Es No lo más que más, claro, lo más rápido que puedes pensar, ¿sabes? hay verdaderas predicciones en el mundo. Tú nombras, por ejemplo, Nostradamus dijo que el primer año de la decena del duomilenio, dos torres caerían por dos pájaros de fuego. Se refería a las Torres Gemelas y lo acertó. Acertó también el maremoto de Japón cuando vino todo el agua, también lo acertó. Hay muchos puntos que acertó, pero claro, habla tan en clave, que Nostradamus, cualquier predicción que hiciera, se podría asociar a cualquier catástrofe, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Son muy convulsas, pero Sí, sí que sí. es cierto que esto de los Simpson, estas sí que son claras, concisas, con personajes, Claro, porque claro. salen los personajes Claro, y claro. el hecho, ¿no? Claro. Ostras, es digno de estudio, ¿eh? Habría que estudiarlo. En el tiempo pasado las brujas existían, eran mujeres revolucionarias, no quiere decir que fueran brujas, ni que adivinaran el futuro, ni que hicieran cosas raras. Más que nada se las apresaba, se las quemaba, se las mataba por ser mujeres revolucionarias que no creían en las doctrinas machistas de aquella época, no creían en los dogmas de la iglesia y simplemente por eso se les buscaba el tercer pezón y se les acusaba de brujas y se les quemaba o se les fustigaba hasta la muerte o se les encarcelaba, como Galileo Galilei, por ejemplo, que se le cortó el dedo por señalar las estrellas, ¿no? O sea, evidentemente ha habido grandes genios en la historia, no solamente a nivel de brujería, sino también a nivel de ciencia, a nivel de astrología, y han sido vetados por la sociedad. ¿Tú crees que estas mujeres de hoy en día realmente saben lo que eran las antiguas brujas? ¿O simplemente han escuchado hablar y así actúan? Bueno, creo que es un poco como todo, ¿no? La verdad que si pensaran como las antiguas brujas, bueno, es que sería un poco, bueno, no sé cómo explicarme. Los aquelarres, bueno, hoy en día todavía siguen los ritos satánicos. Entonces, aún estoy escribiendo todavía historias descabelladas, o sea, de lo que es en Sudamérica, que todavía, ojo, que hay niños, o sea, hay familias con numerosos de niños que venden a los bebés porque no pueden más. Los venden para ritos satánicos. O sea, fíjate hasta qué punto llegamos. O sea, es que hablamos de hace siglos atrás, pero es que estamos en el siglo XXI y estamos casi, casi, según cómo, anclados en esos siglos pasados. Hay gente que ayuda a estos niños a poder salir de estas sectas, ¿no? Hay un niño que incluso llegaron a hacerle como una pequeña entrevista, que fue uno de los que se escaparon, de los que ayudaron para poder escapar, y pudo hablar de todo lo que sucede ahí. O sea, ¿cómo puede ser, siendo, por ejemplo, una familia que ya no puedes, por lo que sea, si solo puedes con dos niños y ya es imposible, cómo puedes dejarte o sea, que nazcan tantos críos? Hablo familias de 12 niños, familias muy, muy nobles. ¿Cómo puedes llegar a ahí? Es que las cabezas no dan para más. Y encima, claro, incluso hasta creo que pueden llegar a pensar a que paren y, como cobran de ese dinero, pueden alimentar a los demás. Pero ¿en qué cabeza cabe? Tanto ni para los que hacen el rito, que eso ya es para llevarlo a la cárcel, pero también es malo. O sea, quitarle todos los niños a esas personas en las cuales se están vendiendo, a esas criaturas que no deberían, por decirlo de alguna manera, no nacer. Si es que es algo brutal, brutal, tanto para una cosa como para la otra. Estoy escribiendo, estoy haciendo un pequeño, mis cosas, mis libros, y bueno, no es un tratado, es un poco porque me parece salvaje. Y bueno, y quiero llegar a ver hasta dónde puede llegar, digamos, el satanismo con todo lo que estoy encontrando, que es una barbaridad. Se le puede encontrar a las personas. Dime, dime, David.
Los niños, los grandes olvidados de la historia, los más sacrificados. Recordemos que en el siglo pasado y el anterior, incluso en conventos había una especie de buzones en el cual tú dejabas a tu niño ahí abandonado, dabas a la campanilla, cerrabas el buzón y dejabas al niño dentro del buzón para que lo cogieran las madres, o sea, las religiosas dentro del convento. Y buzones de estos en Barcelona habían un montón, que eso mucha gente no lo sabe. Los niños, los grandes sacrificados, también por la brujería. Recordemos que la sangre de un niño era muy preciada. Aquí en Barcelona, teníamos la famosa Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, la cual mataba a los niños y vendía su sangre y su grasa para aceites corporales y para rejuvenecer a los ricos. O sea, cuidado, cuidado con las historias estas, porque no solamente la brujería mató niños para ritos satánicos, sino hubieron asesinos y como digo, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, los oficios que vendían a los niños y vendían los órganos de los niños enfermos y los mataban o lo ataban así hasta que murieran para luego vender los órganos. Esto hasta hace pocos siglos atrás se veía aquí en nuestro país. Entonces, claro, los niños han sido siempre los grandes sacrificados, no solamente de la brujería, sino también de los grandes asesinos y de las grandes riquezas para ellos rejuvenecer a través de su sangre. Cuidado con esto, ¿eh? Claro, es que fíjate que cuando hablas de satanismo, por ejemplo, ¿vale? Y hablas sobre los ritos de niños, ritos de animales, muchas veces aparece el nombre de LaVey o de Croswell. Pero es que la verdad que, por ejemplo, LaVey, aunque haya hecho esa Biblia satánica, ¿vale? Él fue domador de leones, por ejemplo. O sea, lo primero que pone es que no matar animales, no matar a niños, o sea, es lo primero que puso. Sin embargo, hay otras que han saltado lo que es la Biblia satánica, pues para poder hacer esos ritos, digamos, digo yo que para hacer un pacto con el diablo, para que lo que hayan pedido o lo que hayan en ese momento, incluso llegaron a decir que lo que hacían era hacer ritos para que la policía no le pillaran, por ejemplo. O sea, es que es brutal lo que se llega hoy. Por eso estoy hablando un poco por encima, porque lo llevo un poquito ahí llevándolo y quiero, o sea, cuando lo cuente, un poco pues tener, como siempre digo, ¿no? Con una base, ¿no? Ahora lo estoy sacando así porque es que es tremendo. Es que cada vez que escarbas un poco, es que se te ponen los pelos como escarpia, David. La verdad, los centenares de niños que han sido sacrificados en conventos por monjas que estaban embarazadas y se ha descubierto los entierros de los niños, sacrificios humanos de toda regla y hechos por la Iglesia Católica, por sus monjas, por las novias de Cristo, como digo yo. Y es que es muy, muy grave lo que se ha hecho con los niños a través de la historia, pero en todas las religiones, si nos vamos a los mayas, lo mismo, el matar a los niños jóvenes, vírgenes, para sacrificios humanos, para darle comida al sol o a los dioses, en la época romana también, en muchas religiones se ha sacrificado a los más pequeños de la casa para bendecir a alguien. En China, ¿cuántas niñas son abandonadas en medio de la calle? Porque hay la ley del uno, que solamente pueden tener un hijo ahora, y si no es varón, abandonan a la niña en un container o en la calle, se ven niños tirados en la acera. Es una cosa muy grave lo que está pasando con los infantes. Es muy grave lo que ha pasado durante toda la humanidad, ¿eh? Claro, es una cosa que nadie habla, por eso quería sacar este tema también de brujería, porque está ligado también a todo esto, pero cuidado, cuidado la historia con los niños hoy en día, ¿eh? Claro, puedes contar eso, que los, por ejemplo, mira, hace unos días estuvimos en Montjuïc, estuvimos con Ramón, y la verdad que Ramón nos llevó al Monte Judío, como se le llama. Hay dos tipos de aquelarre había. Estaba lo que las brujas menos malas, como él decía, y luego las von der Gat, que eran las brujas, las malas, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, nos explicó que tanto una magia como la otra
sea, tanto una clave como el otro, dentro de lo que eran pactos con el diablo, pero quizás unas decían que no eran tan malas, o sea, que las tenemos también aquí en Barcelona. Ahí tenemos mucha arena, tenemos mucho que sacarle jugo, ¿sabes? Pero que lo teníamos aquí también, aquí en Barcelona, aquí, precisamente en las montañas de Montjuïc, ¿no? La verdad que es incluso hasta decirte que usando los animales tampoco, o sea, es que son seres vivos, seres con sentimientos, seres con almas, igual que nosotros. Los animales tienen almas, aunque no lo parezca, pero sí que los tienen. Por eso hay apariciones también de animales. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando se mata a un animal para hacer un rito, por decirlo de una manera, o sea, bueno, no, se ha matado a un perro, se ha matado a un gato, no. Se ha matado a un ser con alma. Un ser que todavía le podía quedar mucha vida por delante y se lo hemos quitado por nada, porque no hay pactos con el diablo de ninguna manera, sino bueno, se hacen misas negras, se hacen ritos y me parece bastante pues vergonzoso, la verdad. No, los animales, por ejemplo, en la religión cubana, en la religión, por ejemplo, de Brasil, la religión brasileña, todo lo que son santerías, se usan animales Sí, para sacrificarlos. Después hacen las cenas que dicen ellos, que aprovechan el animal, pero lo primero que hacen es echar toda su sangre encima de los santos que dicen ellos. O sea, hay sacrificios con animales, hay sacrificios también con frutas y verduras también. Pero la mayoría son animales, incluso neonatos. También hay alguna religión africana que todavía hace sacrificios con neonatos, porque les faltan los dientes, porque a lo mejor ha salido el niño, como dicen ellos, defectuoso, porque ha tenido una enfermedad congénita, y lo sacrifican. Es terrible, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Yo no digo que en toda África, que en todo se haga, pero en muchos países que son de una base religiosa muy importante, se siguen importante. haciendo algunos sacrificios que da mucho repelús, ¿eh? Sí, estoy mirando también porque tengo por aquí algunos estudios realizados, no muy alto, no muy extendidos, pero no tengo tantas cosas. Por ejemplo, lo que es la típica, bueno, la macumba, por ejemplo, se habla de que es un tipo de, ¿cómo se dice?, de religión, pero creo que, si no recuerdo mal, la macumba es un rito a base de música, me parece que, si no recuerdo mal. Lo que sí que cuando está la otra, que sí que es una religión, que es la que estoy buscando, bueno, no me quiero liar mucho. Y bueno, es que hay salvajadas, sobre todo en Sudamérica, es donde más creen en todo esto y es donde más se usa cualquier tipo de ritual para poder llevar pues digamos, el pacto a cabo, ¿no? Es una pena. Aquí antiguamente, yo creo que a veces se podrían mandar más a la hoguera a día de hoy más gente que cuando antiguamente las ponían en la hoguera o incluso las tiraban al mar por si flotaban o no flotaban. Eso también era otra salvajada, ¿no? Creo que se ha hecho una matanza, la verdad que brutal, por no tener quizás una ética en este aspecto. Y bueno, y las brujas hoy en día existen, pero creo que no se le ha hecho tan en cuenta. Quizás tampoco la iglesia, ahora ya se ha quedado un poco para atrás también, por suerte, que también ha tenido lo suyo a nivel de exorcismo. O sea, si por ejemplo, si hubiesen metido más en la iglesia, más que las brujas, ojo, no sé quién hubiese habido más en la hoguera, curas o brujas, porque el exorcismo después de Emily Rose fue cuando se hizo un cambio a nivel del exorcismo, o sea, ya tenían que ir con un psicólogo, un psiquiatra, o sea, después de ahí, piensa que estamos hablando de 1976, más o menos, creo, cuando sucedió esto, y la verdad que todavía, con la chica, aún escuchaba en la radio, hay un programa de radio que decían que no sabía si era enfermedad o no, por favor. Que lo que tenía era ataque epiléptico y lo que estaba era controlada. Lo que pasa
bueno, eran tan estrictos con la, bueno, que eran tanto de devotos de la iglesia, que hasta la propia cría decía que estaba poseída. Es más, en el último exorcismo, antes de que la niña muriera, a los padres le dijo, es que tengo miedo. O sea, fíjate hasta el punto, ¿no? De dónde se llega. O sea, fíjate desde el 76 para atrás, la cantidad de aberraciones que se han podido hacer a nivel de exorcismo, y sin embargo, han ido las mujeres a la hoguera y no han investigado dentro de la iglesia el que ha podido pasar con tanta matanza de personas que estaban enfermas y que se le han dado por poseídas, ¿no, David? Pero no solamente las matanzas infantiles o los matar a la gente, darle la sangre a los santos, esos sacrificios humanos, también algunas religiones que hacen mutilaciones genitales a las mujeres. O sea, que es muy grave lo que pasa con las religiones y que no hay nadie que se atreva a meter mano a las religiones. Porque, bueno, tú puedes creer en lo que quieras, pero ya cuando traspasas la línea de sacrificios, mutilar o prohibir... El otro día yo no soy racista, no lo soy, al contrario, yo creo, pienso que en el mundo no tiene que haber fronteras y tenemos que ser todos libres, ¿no? Evidentemente, en el momento que tienes un pasaporte eres un esclavo de la sociedad, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, en la playa, claro, yo vi una pareja que eran árabes. Él iba prácticamente con un pantalón corto, que parecía más un tanga con un pantalón corto, y ella con el burka tapada las manos, los pies, bañándose en la playa. A ver, señores míos, una cosa es la religión, pero es que hablamos de lo mismo, hablamos de religiones. Hablar de religiones es que me pongo muy enfermo, Frank, me pongo muy enfermo. Como hablamos, ¿no? Que decimos que ellas van con el burka y tal, y ellos van de otra manera. Ellos sí pueden ver a otras mujeres, fíjate lo que son las cosas, pero ellas no, ellas tienen que tapar para no ser vistas. Fíjate que fue una corresponsal de aquí a un, no sé si era un partido de fútbol, y entró y todo el campo silbaba porque había una mujer dentro del campo de fútbol, y lo que estaba haciendo era hacer su trabajo como reportera del mundo del deporte, ¿no? O sea, fíjate que a día de hoy todavía hay países incivilizadamente que la igualdad no existe absolutamente para nada. Aquí, por ejemplo, en el trabajo donde esa María, muchos años atrás, fíjate que eran dos chicas, dos marroquíes, que trabajaban con ella, iban vestidas igual, pero se echaron novio, David, y iban a trabajar con el burka de arriba abajo. O sea, ya está, resulta que se echaron pareja y se acabó. ¿Por qué? Primero, si han nacido aquí, está bien que tengan cultura, creencias, religión, que yo eso no la culpo. Han nacido aquí. O sea, no sé, es algo tremendamente increíble, y que a día de hoy todavía hayan países porque no hayan esa igualdad de género, ¿no? Es una verdadera lástima allí. No avanzamos. Las religiones a veces no las entienden ni ellos mismos, ¿no? Yo no me quiero meter, yo respeto todas las religiones, absolutamente todas. Pienso que todas las religiones son lo mismo, con diferentes palabras, pero si tú coges el Corán y coges la Biblia, por ejemplo, la única diferencia entre el Corán y la Biblia es que en la Biblia Jesús fue crucificado y en el Corán que Jesús todavía sigue vivo entre nosotros. Son diferencias muy, 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 muy pequeñas, pero que agrandan guerras entre países, entre culturas, y todo por un libro que se llama un libro sagrado y que realmente para mí es una gran novela que se escribió hace siglos atrás, ¿no? Pero volvamos al tema no nos desviemos de las brujas, de los sensitivos. ¿Qué diferencia podemos encontrar en un sensitivo hoy en día que te pueda echar el tarot o pueda reconocer lugares o sensaciones a las brujas de antaño? ¿Qué diferencia podemos encontrar? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ellos también,
es la diferencia entre un sensitivo y un medio. Si ellos no lo tienen en cuenta qué son, ahí ya vamos mal. El sensitivo percibe algo, percibe una sombra, una silueta, parece que lo tienen que ver a veces muy claro para que te digan qué puede ser. Pero muchas veces te dicen, Fran, ahí veo algo. Muchas veces hemos ido con sensitivos y le digo, pero algo como que no sé, veo que hay como una sombra, veo algo, pon la cámara aquí. Y pones la cámara y efectivamente puede haber algo. O sea, no suele fallar de alguna manera, pero no te dice lo que es. Pero no, ni le duele ni le hace. Sí, es verdad que hemos estado en algún sitio un poco de esto y se ha llevado un pañuelo, que se lo dijo Gustavo, llévate un pañuelo con colonia, y muchas veces se ha puesto el pañuelo. Cuando hemos estado, por ejemplo, en hospitales o así, dice, uff, huele a sangre, huele a metal, huele a... Y se lo pone, algo pasa. Pero ella te explica, Fran, esto aquí, de hecho, con ella siendo sensitiva, sí que, por ejemplo, en Córdoba hicimos un trabajo muy bueno. Ella, íbamos en aquella casa y te iba sacando, pues mira, lo veo con una entrada, lo veo, o sea, lo tenía que ver muy claro. Pero es eso, el sensitivo solo percibe, creo, ve algo, ve sensaciones, pero no sabe lo que es. Y el médium sí, el médium te dice exactamente qué es lo que hay. Sé que hay varias divisiones, que no son todo iguales, cada uno tiene como de una manera o de otra, ¿vale? Pero para que la gente lo entienda, el médium ve. El médium, por ejemplo, ve la mujer cómo va vestida, cómo es, cómo, si es morena, si es rubia, si es... O sea, puede incluso percibir cómo es esa persona. La médium, si ya está entrenada como alguna que hemos tenido y tiene esa percepción muy desarrollada y ha trabajado siempre en ello, puede coger a la persona y decirle pues, si tiene alguna enfermedad, si la han operado, si tiene algún familiar al lado suyo, si, o sea, puede tener esa fuerza para poder hablar con esa persona. Estuvimos en Marbella, por ejemplo, con una gran medium, y había gente paseando, porque íbamos por la mañana, íbamos echando un vistazo, íbamos, bueno, haciendo nuestra investigación en papel, y como no estaba, eran casas que ya estaban derruidas, o sea, que había que tener cuidado, pues fuimos a ver cómo estaba para poder hacer un trabajo. Pues había un matrimonio paseando. La medium que llevaba con nosotros la cogía así de la barriga, la mano así en la barriga, le dijo, tú estás operada del estómago, pero no te preocupes porque las pruebas que te han hecho anteriormente, o sea, después de la operación, han salido bien. No te preocupes. Y luego, no sé qué más, le sigo explicando que había una mujer, la mujer salió llorando. Y al marido le decía, es que no entiendo, no le he dicho nada. Y me lo ha, o sea, y estuvo hablando con ellos. Yo estaba al lado suyo, que estaba haciendo apuntes, que estaba, ya sabes, con mis cosas. Tuve que dejar el libro y mirarlo diciendo, es increíble. Ella, íbamos con Marta y fuimos al convento de las Clarisas y con un dossier casi de, pero un dossier gordo, sobre las Clarisas que hicimos ahí buscadores, acertó junto con alguien del ayuntamiento que iba con ella un 80%. O sea, es brutal, había confundido fechas, había confundido, pero fíjate. Luego tiene sus cosas, ¿eh? Luego se ría y tiene sus historias, pero es muy buena. Esa es la diferencia entre lo que es el sensitivo que percibe. Señor Frank, creo que veo ahí algo que... Entonces muchas veces le digo, ¿a dónde pongo la cámara? Frank, enfócala allí que yo allí veo algo. Enfocamos la cámara y trabajamos. Pero no es, uy, me duele la barriga, no sé qué, tiene que ser algo muy, muy, muy concreto. Sí, es verdad que hemos ido con gente que hemos llegado a un lugar y me dice, qué dolor de barriga. Algo le ha pasado a esta persona en la pierna porque es la noto así, pero él te explica, pon la cámara, pon aquí cámaras, vamos a poner. Y sí, la verdad es que tiene, es esa sensibilidad, esa percepción, unas más desarrolladas, otras menos. Bus le ayudó, ¿eh? Y porque tenía miedo. Me acuerdo en un hotel que íbamos con Jolie. Y resulta que estábamos colocando Isamar y yo los aparatos allí, los instrumentos, y yo Yoli corre por detrás nuestra. Yoli, ¿qué ha pasado? Nos asustamos, es que algo ha pasado por detrás de mí. Eso dos aprendió a serenar y a calmarse, porque incluso hasta ella misma se podía hacer daño, ¿no? Es un poco
Medium tiene varias etapas, o sea, alguien tiene un poquito más de percepción que otro en los mediums según qué, pero para que nos entienda la gente que nos oiga, esa es la diferencia entre un medium y el sensitivo, David. Hay médiums que cuando te vienen a trabajar contigo les dices, lárgate, vete, Sí, no te claro. quiero, no te quiero en la investigación, Sí, porque claro. perjudican, porque te vienen, a mí me ha pasado un par de veces, no, no, es que yo soy médium de libros, porque yo he estudiado para ser médium. Y dices, perdona, o sea, y dices, perdona, ¿qué me estás contando? La mediunidad se adquiere de nacimiento, no a Claro. través del conocimiento de los libros. No, Pero no, es no. que hay algunos que se piensan que por leer cuatro libros ya pueden ver fantasmas, o pueden ver energías, o pueden ver lo que sea. Y eso a mí me asusta bastante, porque hay muchos que tiran las cartas, que han leído cuatro libros de quiromancia, han leído el tarot, y ya pues, saber cuatro líneas, o saber interpretar cuatro líneas, o saber tirar lo que significan las cartas, ya se piensan que saben todo, ¿no? Evidentemente, yo conozco el significado de las cartas. Yo, por ejemplo, sé que la muerte son cambios. Sé que la Sí. torre es que se cae todo y empieza de nuevo, es un nuevo empiece. Que la No. rueda de la fortuna quiere decir un avance económico o prosperidad, ¿no? Pero claro, no porque sepa el significado de las cartas, estoy preparado para tirar las cartas. ¿Entiendes? Y entonces hay gente que lo lee, lo mismo que lo he leído yo, y se aprovecha de esto, y luego usan, pues eso, las redes sociales, se estudian, te dan una semana, dicen, oye, sí, te miraré el lunes, y de hoy al lunes ya te han mirado, pues todos tus perfiles, te lo han mirado todo, y saben de tu vida, vamos, más que tú mismo, Claro, y se sí. aprovechan de ti, y encima te ven y dicen, primero 50 euros. No, no, por favor, señores, no caigamos en eso, no nos dejemos engañar. Eso es. La verdad es medium, sobre los sensitivos, muchas veces ni cobran por ello. Ni Claro, cobran. no. Como mucho te piden la voluntad. La voluntad. Y si le das mucho, te dicen, no, no, perdona, con esto tengo suficiente, no quiero más. Sí, Pero claro. es que la gente se ha vuelto, vamos, aprovechada, Alguien, aprovechada y querer claro, ganar dinero lo fácil, ¿no? sí, alguien también le dijo a otra persona que sacando un poco de sangre ella podía saber si era medio uno. Digo, pues huye, huye de que te haya dicho esto, porque, claro, precisamente tal y como lo has contado tú, se lo he contado a la persona. Tienes que nacer con ello. Es más, creo que todo el mundo nace Con con. un don, sí. Ah, claro. O sea, lo que pasa que, claro, una cosa es un don. ¿Vale? Un don es algo que tú aprendes, ¿vale? Y tú domines, y tú, por ejemplo, pues, oye, si tienes el don de poder echar las cartas y poder tener, aprenderlas, las echas, y como tú muy bien has dicho, pues las puedes lanzar, ojo, sin pasarte. Puedes decir, oye, yo te echo las cartas a ver qué sale. Y tú tienes un don para, pues eso, para poder leer las cartas, como puede, ¿vale? Y otra cosa es una facultad. La facultad Claro. es lo que tú tienes dentro de ti. Claro. O sea, no aprendes. Lo único que sí que haces es desarrollarlo. Puedes desarrollarlo. Tú tienes una percepción, tú tienes, bueno, y lo que haces es trabajarlo para poder potenciarlo y poder llevarlo a cabo, a lo mejor, ¿por qué no?, a tu terreno de trabajo. Pero lo que es un don, es que muchas veces dices, yo tengo el don de. No. El don es algo que tú aprendes y tienes, bueno, pues tienes esa dinámica, ¿vale? Porque la has aprendido y puedes hacer las cosas. Y otra cosa es una facultad y eso lo llevas contigo desde que naciste. Esa es la diferencia. Es que muchas veces tengo el don de ver cosas. No, tienes la facultad de poder ver. No todo, como tú bien has dicho, no todo el mundo ve. Y luego, otra cosa son sensaciones, que no tienen nada que ver ni con facultad ni Sí, con. sensaciones tenemos todo el mundo, Fran. Tú y yo hemos Claro. tenido sensaciones. A veces yo Exacto. entro en algún sitio y te lo he dicho a ti, Fran, aquí hay el ambiente cargado, me lo has dicho tú a mí. O aquí se nota algo raro, ¿no? Sí, eso Acciones. sí, eso lo podemos tener todo el mundo, estamos de acuerdo. Pero tienen que entender que son sensaciones, porque tú y yo lo entendemos, pero hay gente que no. Hay gente que muchas veces oyes en YouTube en los cuales no, somos un grupo de sensitivos. No, sois un grupo que tenéis ya una sensación
quizás desarrollada. Y entonces, cuando llegáis a los sitios, ojo, porque a veces puede ser también sugestión a la intuición. Eso también puede darte un error. Pero claro, no puedes decir que somos un grupo de sensitivos cuando lo que tú estás teniendo son sensaciones. Claro. Claro, David. Claro. Evidentemente, hay sensaciones que las adquieres con el paso del tiempo. Hay sitios que tú llegas allí y solamente por un lugar ya sabes la sensación que hay allí, que muchas veces es psicológico, porque a lo mejor ves, sabes que ha habido una caballeriza allí, sabes que ha habido, yo qué sé, una batalla allí o ha habido cualquier cosa allí, y ya entras con esa mentalidad que sabes realmente la historia del lugar y puedes llevar a equívocos, ¿no? Sí que puedes tener una sensación, pero no le puedes hacer caso, porque puede ser una sensación falsa, una sensación creada por ti mismo. Y en eso entra el sensitivo, que lo que dice, ¿no? Te dice, no, no, mira, yo veo esto, pon la cámara aquí, porque aquí podemos captar esto, ¿no? Y pones la cámara y entonces aparece una sombra, aparece un orbe, aparece, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Una psicofonía, cualquier cosa. Pero claro, hay que diferenciar mucho lo que son las sensaciones con el ser sensitivo, que no tienen nada que ver, nada que ver. No tiene nada que ver. Muchas veces es verdad que me he puesto a prueba yo mismo. Mis propias sensaciones, muchas veces, sin más, me he dicho, Isamari, vamos a enfocar el trabajo aquí. Me dice, así que, ¿por qué? No sé qué. Bueno, tiene una sensación de, y hemos recogido, nos hemos ido. O sea, a veces es más bien porque, o el lugar que te parece más oscuro, o más tétrico, más, ¿no? Tienes un poco, pues eso, intentar jugar, saber diferenciar entre que puede ser una sugestión, porque, bueno, el lugar te parece que, o bien, hay veces que dices, uff, qué cosa más rara me ha dado aquí. Que a veces, ya te digo, yo he puesto a prueba que muchas veces íbamos a otro sitio, me refiero en el mismo lugar, hemos querido cambiar de lugar para hacer otro trabajo, y he dicho, no, no, ven, vamos a probar aquí. Nos hemos ido sin más, porque tenía una sensación, me quiero poner a prueba, eso es otra cosa. Pero no decirle a Isamari, oye, mira, que me he vuelto sensitivo, vamos a ver aquí, porque aquí estoy viendo, no, son sensaciones. Con ella también me pasa, David. Son ensayos, como he dicho antes, es fantástico. Que también pueden pasar algunas cosas, por ejemplo, como me pasó a mí en una casa de Vice, que muchas veces lo he comentado, cuando estaba en la inmobiliaria, que teníamos esa sensación que en la escalera había alguien, y llevamos a un grupo de investigación allí, y estuvimos haciendo análisis allí, todo bien con el procedimiento, y cuando se le hacía una pregunta, supuestamente a la mujer que venía en esa habitación, porque nos pareció que era la sensitiva, nos dijo que era una mujer. Cuando hacíamos la pregunta que le molestaba, olía a pipí. Y cuando la pregunta era muy suave o le gustaba, olía a rosas. Y había un cambio de temperatura, claro, eso lo olíamos todos. Es muy diferente, que eso puede suceder. Puede suceder que esas sensaciones las tengas. Pero eso no quiere decir que seas medium. Simplemente que esa energía se ha dejado ver a través de olores o de temperatura. Ya está, no hay más. Claro, claro. Es que estamos hablando que ellos pueden comunicarse, vamos a hablar en hipótesis, como ahora lo has dicho tú, la clariesencia. O sea, no puede ser que digas, ostras, no tengo esa percepción, pero claro que puedes oler. Y tanto. Tú cuando llegas a un lugar que puede ser motivo por algo preternatural o por algún motivo de lo que sea, tú tienes muchas veces esa clariesencia, o sea, tú hueles el lugar, ya te da una sensación extraña. El otro día estuvimos en una casa que era todo viejo, todo antiguo, y ya el olor te podía producir que algo podía haber ahí, simplemente. Y ellos entraban y bajaban y no pasaba nada. Al final llamé a Mari, le dije, ven, porque estoy haciendo radiestesia y quiero que veas, porque me da la sensación que no sea yo. O sea, pasa que hoy en día, como hemos dicho muchas veces, igual la gente coge radiestesia, tiene que aprender también. Está bien, porque tu propia energía promueve a lo que es el péndulo y puede ayudarte. Pero vamos a hacerlo bien, porque he visto péndulos dar vueltas como un aspa de un helicóptero. ¿No? Sí, con la mano, como si tuvieras. Pero dándole la vuelta al café, entonces, es lo que simplemente es según la pregunta que tú le vas haciendo. Por ejemplo, el otro día preguntábamos
y siempre estaba girando hacia la derecha. Yo le dije a esa madre, digo, si nos gira hacia la izquierda, es probable que estemos ante algo, una energía un poco densa, que a lo mejor no es buena, pero el giro siempre era el mismo, o sea, no, o sea, la sensación no era mala, pero te daba cosa que nos, algo pasaba ahí. Lo que pasa es que la gente que vivía en esa casa, digo, ¿te gusta el miedo? Porque yo le preguntaba para poderle explicar, me dijo, no, 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 a mí me dejas, que tengo que estar aquí 21 días y no quiero saber nada, vengo aquí con mi piscina, mis cosas y, a, y de mí te olvidas, ¿no? Pero la verdad que estuvo bastante, nada, ¿eh? Estuvimos un rato nada más por hacer unas pruebas, porque nada, fue llegar y encontrar una sensación rara, ¿no? Y la verdad que al final sacamos el péndulo y dijimos, va, vamos a probar a ver cómo va, ¿no? Pero es eso, simplemente, es tus propias sensaciones. Yo no puedo decirle a esa persona, estoy viendo un hombre, estoy viendo, no la veo. Son peces, son tus, en, tus esto, tus cositas, que te da una sensación y dices, bueno, pues vamos a probar. Nada más, de esa gente que el péndulo gira, que hace cosas raras, es que es una tras otra, David, es que no acabamos. No acabamos. No acabamos. Bueno, nosotros sí que tenemos que acabar. Muy bien. Lo dejamos aquí, creo que ha sido un debate interesante, aunque no hayamos estado todos, sí, sí. Pero bueno, este programa, de eso de todo, este programa que lo creemos, tanto por mi parte como Curiosidad CV, como Buscadores de lo Inaudible, como Grupo Criptos y toda la gente que nos acompaña del grupo, ¿no? Como por ejemplo Martin Beat, como es Carol, como es la, o sea, no me acuerdo el nombre ahora, la Marcos. Exactamente, no me acuerdo los nombres. Toda la gente que nos acompaña está con nosotros, que hablamos en el grupo y concretamos, hacemos cada día más grande este programa. Intentamos que esto crezca y que la gente llegue a conocer realmente lo que es el tema del misterio y la investigación, pero por los cauces que tocan, no por como se ve en internet hoy en día, que es un circo mediático. Nos vemos la semana que viene, Frank. A todos vosotros lo mismo, a todos ustedes esperamos el sábado que viene. Un abrazo desde aquí, los tres grupos que formamos esta gran cadena, y hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene.